Agenda de Objetivos, Lección 2. Confesión de pecado y compañerismo. La confesión de pecado y el compañerismo van de la mano. Primera de Juan 1 del 5 al 10. El mensaje que escucharon de él. Dios es luz. Es decir, sin pecado. En él no hay tinieblas. Es decir, pecado. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, estamos mintiendo. Si andamos en luz, como Dios, es decir, si vivimos para hacer lo bueno, tenemos comunión con quienes viven de la misma manera. Y la sangre que Jesús derramó en la cruz, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros, y no decimos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, decimos lo que hemos hecho mal. Dios perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Preguntas. El capítulo 1 de Primera de Juan dice que Dios es. Respuesta, luz, sin pecado, que no hay en Dios. Respuesta, tinieblas, pecado. Si andamos en tinieblas pero decimos que tenemos comunión con Dios, ¿qué estamos haciendo? Respuesta, estamos mintiendo. ¿Qué nos limpia de todo pecado? Respuesta, la sangre de Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, ¿cuáles son las dos cosas que Dios hace? Respuesta, perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Visualizando el compañerismo con Cristo. Aquí tenemos tres círculos. Y vamos a explicar el significado de los símbolos. Hay tres círculos, cada círculo representa el corazón de una persona. Dentro de cada círculo hay una silla. La silla representa la voluntad o el trono desde donde se gobierna todo lo que hacemos. La E representa el ego, nuestro ego, nuestra voluntad, nuestra carne. La cruz significa o representa a Jesús. Si vemos el círculo de la izquierda, el ego está ocupando el trono del corazón, de la voluntad. Cristo está fuera del corazón y la vida de alguien así es la vida de alguien que no ha conocido a Cristo, que no ha nacido de nuevo del hombre natural. Y su vida está gobernada por el temor, la preocupación y el pecado. Vemos ahora el círculo de la derecha. En este círculo de la derecha, Jesucristo está dentro, está sentado en el trono de la voluntad, está gobernando la vida de esta persona. El ego está sometido a Cristo, está sujeto a Cristo, la carne está sujeta. Y esta vida es una vida llena de paz, de poder, de gozo y de propósito. Sin embargo, a veces sacamos a Jesús del trono y nosotros volvemos a tomar el control. Y el ego vuelve a tomar las riendas de la voluntad y ocupa el trono del corazón. Y Jesús se queda relegado adentro, pero relegado. Y entonces lo mismo que sucedía antes de conocer a Cristo vuelve a gobernar e invadir la vida del cristiano que ahora vive en la carne. El temor, la preocupación y el pecado. ¿Ha sido esta su experiencia? En Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hace Dios cuando le confesamos nuestros pecados? Nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Eso es lo que tenemos que hacer cuando le damos lugar a la carne y volvemos a lo mismo de antes. Tenemos que volver a poner a Jesús en el trono de nuestro corazón mediante la confesión de los pecados, y eso hace que también el compañerismo con otros cristianos se mejore. Visualizando el compañerismo con otros cristianos.
Hay tres tipos de compañerismo. La pareja A, dos incrédulos. La pareja B, dos cristianos. La pareja C, un incrédulo y un cristiano. ¿Cuál de las tres parejas anteriores congeniará mejor? Obviamente, la pareja de los dos cristianos, porque aun cuando siguen siendo humanos, tienen a Cristo y el Espíritu Santo que los convence. Si alguno de los dos tiene una mala actitud, van a pedirse perdón y va a tratar de haber armonía y humildad entre los dos. Sin embargo, los dos incrédulos al final de cuentas van a terminar mal porque su carne siempre va a estar gobernando sus vidas. Y el incrédulo y el cristiano es como el agua y el aceite. ¿Por qué piensa que el incrédulo se siente disgusto en la pareja C? Pues porque él sabe que no tiene a Cristo, él sabe que debe vivir como vive el otro, él sabe que debe entregar su vida a Cristo y sin embargo no lo hace. Y por eso es que la gente pone excusas y siempre presenta argumentos de por qué no se entrega a Cristo. Y siempre dice, es que yo vi que uno que se dice cristiano hace esto y hace el otro, y hace aquí y hace allá. Pero la verdad es que Jesús nos mostró que la única razón por la que alguien no se entrega a Él es porque ama más el pecado que la luz. No odia la luz, no odia a Cristo, pero simplemente ama más las tinieblas que la luz. Por eso es que el incrédulo se siente a disgusto en la pareja C de un incrédulo y un cristiano. ¿Por qué piensa que los espirituales gozan sus relaciones sociales? Pues simple y sencillamente porque tienen a Cristo y el Espíritu Santo es el que los llena. Porque dice la Escritura que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, sino que antes bien seamos llenos del Espíritu Santo hablando entre nosotros. Hablando entre nosotros es como somos llenos del Espíritu Santo. La iglesia en casa. El mejor compañerismo. Por todas partes del mundo la gente está regresando a un cristianismo más sencillo. Están dejando atrás aquellas tradiciones, haciéndose la pregunta, ¿cómo se vería la iglesia sin todas las religiones? El problema para muchos acá en el occidente es que para la mayoría de nosotros, todo lo que sabemos acerca de hacer iglesia es lo que la iglesia tradicional nos enseñó. Tenemos que volver a la iglesia del Nuevo Testamento. Dios está usando las iglesias tradicionales de una manera asombrosa, pero también está revelando una nueva forma de hacer las cosas. Está derramando un vino nuevo, el cual requiere un tipo de odre diferente. Pero, ¿qué es lo que hacemos cuando nos reunimos? ¿Cuál es la diferencia aparte de las dimensiones del local en donde nos reunimos? Esto no tiene que ver con implantar un nuevo sistema. La idea es permitir que el Espíritu Santo haga su obra sin que nosotros nos interpongamos en el camino. Hay varios puntos que podemos tratar que son clave para cuando nos reunimos y que animan a la comunidad para crear un ambiente donde el Espíritu Santo pueda hacer su obra. Las iglesias sencillas no son una iglesia encogida, sino más bien son una familia. Se parece más a una familia, donde si tales necesidades no son el aspecto de la semana, entonces estamos cambiando de posición, convirtiéndonos quizás en un hospital donde alguien tiene problemas severos y esa clase de cosas. Entonces tenemos que cerrar todo, preocuparnos por esas necesidades inmediatas. Algunas veces sentirás como si estuvieras en la escuela, donde hay una enseñanza que debe tomar lugar, y algunas veces estarás en posición de ser ese ejército de Dios. Las iglesias en los hogares, también conocidas como iglesias sencillas, no significa reunirse solamente en un hogar. Esto es algo mucho más profundo que esa definición. Lo que en realidad significa es un cambio en la forma de pensar acerca de lo que es la iglesia. Yo crecí bajo un formato de iglesia tradicional. Yo era el pastor de la iglesia. Y lo que vimos como iglesia resultó ser un programa implementado en el contexto de una reunión. Las iglesias en los hogares van más allá de esto. Primero que todo, es una familia. Una relación de familia que dura 24 horas al día. Una clase de relación en la cual entras con un grupo de personas y es entonces cuando empiezas a reunirte, pero no estás limitado a simples reuniones. En segundo lugar, va mucho más allá de desarrollar un programa. Podemos decir a manera de broma que un programa es lo que hacemos cuando no sabemos escuchar a Jesús, ya que el elemento base de la iglesia en los hogares es que Jesús está presente y que cada creyente respira y vive eso. Jesús dijo,
Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, he allí que yo estoy en medio de ellos. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Pienso que él simplemente quiere dar a entender que él es la cabeza de su iglesia. La iglesia en los hogares es un estilo de vida. En cierto sentido no tiene que ver con simplemente reunirse, aunque la gente establece un compromiso para hacerlo con regularidad. La realidad de la iglesia de los hogares, en términos generales, es la idea de ejercitar la vida de Jesucristo en medio del pueblo. Empieza con el concepto que, donde dos o tres se reúnen, Jesucristo está en medio de ellos, y literalmente esto invade cada aspecto de su vida. La gente, cuando piensa en la palabra iglesia, solamente se refiere a un templo con gente dentro, y eso no es lo que significa ser iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios involucrado en sus asuntos. No tiene nada que ver con la forma o la estructura física de los templos. Por eso fue que Dios nos creó, primero que todo, para que tengamos intimidad con Él y luego entre nosotros. Esa es la iglesia genuina, habitar los hermanos juntos y en armonía. La iglesia del Nuevo Testamento era un grupo pequeño donde estaban conectados mutuamente, probablemente reunidos en un hogar sin estar limitados a tener solo una reunión, sino a vivir un estilo de vida diferente. La iglesia en los hogares es una asamblea de creyentes quienes están en la búsqueda de Dios, entre la compañía de amigos y con una meta en común de reunirse y decir, Señor, aquí estamos, ¿qué quieres que hagamos? Cada iglesia de hogar será auténtica. Un día será solo para la oración, otro día será solo para la enseñanza. Dios haciendo algo, algo que necesite ser enseñado o corregido, y alguien lo enseñará. Otro día será para alabar y adorar y disfrutar de la presencia de Dios. Cada reunión necesariamente no tiene que ser igual, solo tiene que ser algo real. Ellos no solo escuchan a alguien exponer la Biblia en 3 puntos y 30 minutos para luego irse a sus hogares y olvidarse del 95% camino a casa. Ellos participan en lo que es meditar en la palabra de Dios, hablan acerca de ella, comparten sus pensamientos al respecto. En el Nuevo Testamento, la palabra que se refiere a enseñanza significa tener un diálogo. De hecho, pregunto a las personas que si tienen una reunión sin provecho alguno, ¿de quién es la culpa? La culpa es tuya, porque no trajiste nada con qué alimentar a la congregación. Podemos compartir aquellas cosas que son importantes mutuamente, uno a uno. En vez de tener a una sola persona enseñándonos acerca de Dios, estamos compartiendo cosas espirituales del Señor. La gente tiende a tener sentido de pertenencia y ser apasionados en aquellas cosas que ellos mismos han descubierto, antes que les sea dicho o impartido por alguien más. En los años que pasé sentado en las bancas, nunca se me pidió que me levantara y predicara un sermón o quisiera algo desde el púlpito. Una sola vez recuerdo que me pidieron que cantara, pero no volvieron a cometer el mismo error. Fue entonces cuando comencé a mirar en el Nuevo Testamento y me dije, la gente necesita ser participativa en vez de ser solo espectadores. Primera de Corintios 14:26 dice, ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno pueda tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia tiene que ser sencilla para que Primera de Corintios 14:26 sea una realidad. Cuando nos reunimos de tal manera que la gente no puede involucrarse, entonces estamos perdiendo lo que Dios puede hacer a través de estas personas. Es en realidad un nuevo estilo de vida. Te la pasas todo el día pensando en lo que puedes hacer para llevarle a las demás personas el domingo o el martes o cualquiera que sea el día de la reunión. Es todo un nuevo estilo de vida. Significa ser responsable porque no solo estás allí para sentarte y hablar. Estás allí para producir, para ayudar, para ejercitar tus dones, orar o cantar o enseñar. Hay muchas oportunidades. No solo te sientas en la sala de una casa para esperar recibir algunas palabras que caigan del cielo en el buen sentido de la palabra. La iglesia en los hogares probablemente dura de 2 a 3 horas y difícilmente recibirás una palabra que sea repetida porque todos están allí para participar, permaneciendo unidos, lo cual forma parte de la vida. Cuando nos reunimos, nos aseguramos que algo sea de participación conjunta y que no solo sea algo dirigido desde el frente. Asegúrese que cada parte
provea lo que dice Primera de Corintios 14:26. Pienso que en el occidente hemos sido tentados, y con buena intención, a glorificar a Dios con lo que hemos hecho en la medida que nos hemos elevado a cómo ser iglesia. A tal estado que toma a un profesional o a un grupo profesional sacarlo. Y todas esas son buenas intenciones, pero los resultados han sido desastrosos. Porque lo que hemos hecho es levantar el estandarte de cómo hacemos iglesia a tal punto donde solo algunos pueden salir del atolladero, y lo que realmente hemos hecho al respecto es atraer una audiencia en vez de levantar un ejército. Pienso que lo que necesitamos hacer es revertir el orden. Hemos levantado el estandarte de cómo hacer iglesia y como consecuencia disminuido el estandarte de lo que significa ser un discípulo. Si tomas una hora y media de tu tiempo un día por semana, entonces ya eres un discípulo. Eso no fue lo que hizo Jesús. Necesitamos elevar el concepto de lo que significa ser un discípulo en vez de andar pensando en cómo se hace una iglesia. De esta manera, las iglesias en los hogares permiten a todos poder hacerlo. Nos reta a ser parte de la expansión del reino de Dios. La habilidad más importante que podemos aprender o que podemos enseñar en términos de iglesias sencillas o en los hogares es la de cómo escuchar a Jesús. Él no quiere ser solo el invitado de honor en la iglesia, sino que Él quiere ser el maestro de ceremonias. Él es quien trae la agenda. Nuestro trabajo, donde quiera que nos reunamos, es escucharle y entender qué es lo que Él quiere que hagamos. Y cuando hacemos esto, muchas veces es un poco desordenado. Quizás sintamos confusión, pero esto es parte de la gran aventura transformadora. Todo cristiano tiene la habilidad, por medio del Espíritu Santo, de cambiar a su ciudad, de cambiar su vecindario y de cambiar a su familia. Pienso que Él quiere traer a cada persona al conocimiento de sus dones y sus llamados, y quiere hacerlo por medio de la comunidad. Todo es acerca de la espontaneidad, es acerca del Espíritu Santo. En nuestras reuniones es como tener al director de una orquesta. El Espíritu Santo es quien hace como quiere, produce algo que es tan diferente y trae el mensaje de parte del Señor para tu vida. Creo que lo que Dios está haciendo en América es dejar que Jesús recupere su iglesia para que ésta llegue a la plenitud de Él, tal como lo dice en el libro de Efesios, y vuelva a ser la pasión de Dios manifestada. La gente con frecuencia me pregunta cosas como, ¿y qué hacemos con los niños durante la reunión? Todos me hacen esta misma pregunta, y la respuesta no la encontramos en un programa. Pero así es como resolvemos esto, regresando de nuevo al modelo de la iglesia. Entonces la pregunta se torna en, ¿cuál es tu sentir acerca de lo que Jesús quiere hacer con nuestros hijos? Y como iglesia tenemos que escucharle y encontrar la respuesta a eso. Los más pequeños, por lo general, son atendidos por una de las madres o una de las adolescentes. El resto de los niños está formando parte del servicio. Lo que intentamos es que todos los niños se involucren en el servicio. Si pueden leer, entonces los pondremos a leer las Escrituras. Nuestros niños aprenden de esta manera que ellos pueden compartir. Y esto es maravilloso y alentador. Escuchar los testimonios y ver cómo interactúan en el servicio. Una de las cosas que me gusta decirle a las personas es que mi esposa y yo tenemos 6 hijos y hemos estado involucrados en la iglesia de hogares por más de 13 años y hemos visto a la mayoría de nuestros hijos crecer en este ambiente. Todos nuestros hijos han aprendido que ellos son ministros y no espectadores. Los niños no tienen un Espíritu Santo Junior. El Señor les habla a ellos tanto como a cualquier otra persona. Tal como dice la palabra en Primera de Corintios, es vital que cada miembro cumpla con su parte. Y esto en realidad es la clave para que todas las personas desarrollen su papel y de esta manera las iglesias funcionen como debería ser. Asiste a tu reunión de iglesias esperando ser usado por Dios y dejemos que Él tome el control de los detalles. ¿Cómo, por qué y para qué debemos congregarnos? Dice Hebreos 10 del 22 al 25, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto ven que aquel día se acerca. Aquí en este pasaje está la forma de cómo nos debemos congregar y por qué nos debemos congregar. En Hebreos 10:22, Dios nos manda que nos acerquemos a Dios de la siguiente manera: con corazón sincero, sin hipocresía, tal cual somos, en plena certidumbre de fe, creer que Dios existe y recompensa a los que le buscan, purificados los corazones de mala conciencia, habiendo confesado nuestros pecados, y lavados los cuerpos con agua pura, limpios físicamente. En Hebreos 10:23, Dios manda que mantengamos firme la decisión que hemos hecho de seguir a Cristo. Y en Hebreos 10:24 dice qué debemos hacer al reunirnos, que debemos considerarnos unos a otros, interesarnos unos por los otros y estimularnos al amor, esto es, demostrar el amor con hechos y no solo con palabras, y estimularnos a las buenas obras, animándonos a ayudar a los pobres, organizando acciones prácticas. Esto es ideal hacerlo en la iglesia, en la casa, porque somos pocos y podemos ver las necesidades los unos de los otros. Y a veces es una bendición hacer esto entre dos o tres y poder invitar a otros que no tienen la posibilidad y a veces apoyarlos. A veces los que hacemos iglesia en la casa tenemos que apoyar con los pasajes a los que quieren venir pero no pueden venir, y a veces no tienen ni siquiera para comer ese día y podemos darles algo para que comen. Es maravilloso. La iglesia en la casa es el campo perfecto para poder congregarnos como Dios manda y poder estimularnos al amor y a las buenas obras, empezando con nosotros mismos, empezando a hacernos bien los unos a los otros, como dice la escritura, que hagamos bien a todos, mayormente a la familia de la fe. El Espíritu Santo y caminar en el Espíritu. La relación de Dios con el hombre. Es muy importante entender la relación de Dios con el hombre. Dios siempre se ha relacionado con el hombre. Él creó la tierra, Él nos creó. Antes que viniera Cristo, Dios estaba sobre el hombre, venía al hombre, se manifestaba al hombre en una voz, en un ángel, en una luz, en una nube. Los profetas decían: así dice Dios, así dice Jehová, vino a mí la palabra de Jehová, vino a mí Dios, se manifestó a mí Dios, y Dios se manifestaba al hombre, estaba por sobre el hombre. Cuando vino Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios está entonces ahora con el hombre. Ya desaparece, así dice Jehová, así dice el Señor, y entonces Dios empieza a expresar, de cierto les digo, porque era Dios encarnado, Dios podía ser tocado, podía ser visto en la persona de Jesús. Pero entonces Jesús muere y resucita y asciende a la diestra del Padre, y desde que resucitó y ascendió hasta hoy, después de enviarnos el Espíritu Santo, Dios vino a habitar dentro de todos los que recibimos a Jesús, y ahora Dios está dentro de nosotros. Y ya no decimos de cierto os digo, ni decimos así dice Jehová, ahora simplemente declaramos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que Dios habla por medio de lo que está escrito sobre el hombre en el Antiguo Testamento, con el hombre en los Evangelios, dentro del hombre en el Nuevo Testamento, sobre el hombre antes que viniera Cristo, con el hombre cuando Cristo vino, era Dios encarnado.
dentro de nosotros desde que Jesús resucitó y ascendió al cielo y envió al Espíritu Santo en Pentecostés. Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruaj. Ruaj. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruaj puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. ¿Energía? ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezclan las ramas de los árboles. Sí, ¿el viento? En hebreo, eso es ruaj. Ahora, respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruaj. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruaj. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al ruaj de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el ruaj de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el ruaj de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1. Pero ahora, para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el Espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo». Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. El Espíritu Santo vino a usted y entró en usted cuando recibió a Cristo. En ese mismo momento, cuando usted recibió a Cristo, también recibió el Espíritu Santo. Juan 7, del 37 al 39, lo dice y lo asegura Jesús. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva».
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Note cómo dice aquí. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Claramente está diciendo aquí Jesús que cuando creemos en él, recibimos el Espíritu Santo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, no había muerto en la cruz ni había resucitado. En Hechos 2:38, ya resucitado Jesús, les dice Pedro a la multitud: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo de parte de Dios que recibimos desde el momento en que recibimos a Jesús. Ahora, hay quienes viven en la carne, hay quienes, como estudiábamos hace un rato, le dan lugar al ego y entonces vuelven a lo mismo de antes y vuelven a tropezar con las actitudes de antes y las acciones de antes y los pecados de antes. Sin embargo, Jesús sigue adentro de ellos, el Espíritu sigue dentro de ellos. Primera de Corintios 3, 16 al 17 le está diciendo Pablo a una iglesia a quienes los acusa de más de 17 pecados diferentes. Les dice: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Si un cristiano peca, si un cristiano vuelve a lo mismo de antes, el Espíritu no se sale de él. Dios lo va a disciplinar. Y si persiste en pecar, estamos leyendo aquí, está escrito, Dios lo va a destruir. ¿Por qué? Porque este cuerpo, desde que recibimos a Cristo, ya no nos pertenece. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero eso no significa que estamos llenos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede estar apagado dentro de nosotros o puede estar contristado dentro de nosotros y no se manifiesta. Hay una historia muy interesante que escuché hace muchos años de una iglesia donde el pastor tenía doctorado en teología, pero era muy gruñón y siempre andaba como que de mal humor y contestaba mal. Y en una reunión, al final de una de las reuniones, dos ancianitas analfabetas, campesinas, se acercaron a él porque estaban preocupadas de ver que el pastor tenía muy mala actitud y tenía, pues, siempre un mal humor y trataba mal a la gente. Y ya mucha gente se había ido por el mal carácter del pastor. Entonces fueron con él y le expresaron su inquietud de que querían orar por él para que fuera lleno con el Espíritu Santo. Y este hombre, pues, se airó contra ellas y les dijo: ¿pero qué les pasa? ¿Por qué quieren orar por mí eso? Si yo he escrito libros sobre el Espíritu Santo y sobre el bautismo en el Espíritu Santo, yo estudié teología en Estados Unidos y hice mi doctorado de divinidad y el Espíritu Santo en Europa. ¿Ustedes qué me van a enseñar a mí? Yo estoy lleno con el Espíritu Santo. Entonces las dos viejitas se quedaron viendo y le dijeron: bueno, entonces nos permitiría orar, ya que usted está lleno del Espíritu Santo, nos permitiría orar entonces para que se le note. Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, lo que se va a notar en nuestra vida es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, amabilidad, dominio propio. El reino de Dios no son palabras, ni es comida ni bebida, sino es justicia, paz, gozo y poder en el Espíritu Santo. Entonces, si estamos llenos del Espíritu, entonces vamos a manifestar eso. Pero alguien que no está lleno se comporta igual que los del mundo, pero no quiere decir que Dios se ha salido de él o que no tiene el Espíritu. Va a ser disciplinado por Dios y en última instancia va a ser destruido y quitado de esta tierra si persiste. Pero el Espíritu Santo, créalo, recíbalo, apropíese de esta verdad. Si usted ya recibió a Jesús, tiene el Espíritu Santo. Ahora tiene que aprender cómo ser lleno del Espíritu Santo. Y es importante entender quién es el Espíritu Santo y qué hace.
Cuando hablamos del Espíritu Santo, suele ser un tema algo complejo, porque no es lo mismo Dios Padre quien habló con Moisés, liberó al pueblo de Egipto, causó el diluvio o más, o ver a Jesús quien literalmente se hizo hombre y convivió con nosotros, a el Espíritu Santo que se ha manifestado tan pocas veces en las historias bíblicas y que prácticamente no convive con nosotros. Pues ¿sabes algo? En eso estás equivocado. Convivimos más con el Espíritu Santo de lo que crees. Y te explico muy bien esto. Es extraño hablar del Espíritu Santo tomando en cuenta que es difícil de entrada hablar de la Santísima Trinidad. Eso es porque es un misterio. ¿Cómo que un misterio? Pues simplemente es algo que no se puede explicar o que queda limitado por nuestra comprensión humana. Lo único que hay que entender es que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son las tres personas de un mismo Dios. No son tres dioses, ni es como que se dividan en tres. Sí es algo confuso, por eso es un misterio, pero pues no hay que comprenderlo, solo aceptarlo. Pero bueno, lo importante es que el Espíritu Santo se ha manifestado ya en varias ocasiones. Entre ellas, la principal ha sido el día de Pentecostés, donde se manifestó incluso en formas de lenguas de fuego. El Espíritu Santo ha hecho su acto de presencia varias veces en la historia bíblica, solo que no se nota porque se le menciona por primera vez casi hasta que Jesús asciende a los cielos. Sin embargo, es el Espíritu Santo el que mueve nuestra fe. Nadie sería capaz de creer en Dios o de hablar con Él sin el Espíritu Santo. Esto nos da a entender que cada vez que Dios Padre hablaba con alguien en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba presente sin que te dieras cuenta. Él es quien permite esa comunicación con Dios y nos da superpoderes. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Cómo que superpoderes? Bueno, en un momento más iré para allá. Así que cada vez que hacemos oración, alabamos a Dios, somos inspirados por Él, hacemos algún acto en su nombre o simplemente estamos conviviendo con Él, el Espíritu Santo está presente, ya que Él es quien permite esas situaciones. Es Él nuestra conexión directa a Dios. El Espíritu Santo suele tener varios apodos, como el de Paráclito, el del Consolador, Espíritu de Verdad, Espíritu de la Promesa, Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Gloria. Bueno, el chiste aquí es que cuando oigas cualquiera de estos apodos, ya sabes bien de quién están hablando. También, el Espíritu Santo tiene varios símbolos con los que se puede representar, como el agua, la unción, el fuego, la nube y luz, el sello, la mano, el dedo y, por supuesto, la paloma. Ahora sí, vamos a lo que decía de los superpoderes. El Espíritu Santo no solo es capaz de todo lo anterior, también mediante él es que los apóstoles sanaban y hacían sus milagros. Y eso no es exclusivo de los apóstoles. A nosotros, como personas ordinarias, se nos pueden otorgar esos dones. Se pueden dividir en dos paquetes. Los dones ordinarios, que es como el paquete básico, y los dones extraordinarios. Todos tenemos la posibilidad de trabajar los siete dones ordinarios, los cuales son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia y temor de Dios. Ahora, en cuestión de dones extraordinarios, probablemente has oído hablar de don de lenguas o de bilocación u otros más que son muy alucinantes. La realidad es que estos dones pueden ser infinitos ya que no hay límites para Dios, por lo tanto tampoco para el Espíritu Santo, pero son dones que suelen aparecer por situaciones y circunstancias muy específicas. De hecho, todos los dones son para ponerlas en servicio, no para enaltecerse a uno mismo. Esto debe de quedar muy claro. Con esto espero que haya quedado mucho más claro quién es el Espíritu Santo y todas sus obras. Su día más representativo es el día de Pentecostés, sin dudar alguna. Todos sabemos que Jesús resucitó y pasó 40 días apareciéndose a sus discípulos en diferentes ocasiones. Dejó de instrucciones que fueran a transmitir la buena nueva a todo el mundo y finalmente ascendió a los cielos. Esta parte siempre ha quedado muy clara, sin embargo, no es como que los apóstoles salieron a evangelizar inmediatamente después de que Jesús ascendiera. De hecho, hicieron todo lo contrario. Se escondieron en una casa y estaban ahí muertos de miedo. Esto es porque en ese momento las autoridades estaban buscando a cualquier seguidor de Jesús para encarcelarlos e incluso hasta matarlos. Tuvo que pasar algo extraordinariamente impactante para que los apóstoles decidieran salir a cumplir su misión. Justamente en el momento en el que iba a ascender, Jesús le dijo a sus discípulos que se iba porque iba a enviar al Paráclito y que Juan había bautizado con agua, pero que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Efectivamente, ninguno de los discípulos entendían lo que decía Jesús. Así es como pasaron 10 días desde la Asunción y 50 días desde que había resucitado y estaban todos en una casa
Cuando se abrió de un fuerte viento la ventana, entraron lenguas de fuego y se pusieron sobre sus cabezas. Ese fue el Espíritu Santo, quien llenó a los apóstoles de valor y los motivó a salir a predicar. Fue en ese momento en el que Pedro y los apóstoles salieron y comenzaron a evangelizar a todos los que estaban afuera y a compartirles la buena nueva. Muchísimas personas comenzaron a creer ese día y comenzaron a bautizarse. Sin embargo, muchas personas también los juzgaban de que estaban ebrios. Y fue así como comenzó todo. Pero esto no es lo único interesante en esta historia. Sí, había muchas personas reunidas en la ciudad ese día, pero no era un día cualquiera. Y esto es porque el origen de Pentecostés no es la venida del Espíritu Santo, es más antiguo aún. Pentecostés viene de quincuagésimo, ya que pasan 50 días o 7 semanas entre el Domingo de Resurrección y la fiesta de Pentecostés. Sin embargo, originalmente era una fiesta judía llamada Shavuot, la cual conmemora la entrega de las tablas a Moisés en el monte Sinaí. Pero aparte de todo esto, también es un día en el que se conmemora mucho por las cosechas, día de regocijo y de dar gracias. O sea, era algo así como uno de los festivales más importantes del año, ya que iban muchísimas personas para las fiestas de las siete semanas. Y ese es el mismo día en que el Espíritu Santo actuó. Así que cuando digo que los apóstoles salieron a predicar a todas las personas que estaban ahí, realmente me refiero a que no eran unos cuantos. Me refiero a que estaba atascado. Más atascado que el metro en plena hora pico. Y cuando los apóstoles comenzaron a predicar, pues no era como que empezaron a hablar en inglés y todos empezaron a entender mágicamente. Estamos hablando de que había personas de todo el mundo y todas las personas tenían un lenguaje diferente. Sin embargo, el Espíritu Santo logró hacer que el mensaje de todos los apóstoles llegara a cada escuchante en su propio idioma. Es decir, si yo diera el mensaje en español, el Espíritu Santo lo traduce en tiempo real para que un estadounidense lo escuche en inglés, un brasileño en portugués y un francés, pues en francés. Esta es otra de las razones por las que los que estaban en la fiesta de Pentecostés comenzaron a creer y bautizarse. Así que la fiesta de Pentecostés es el origen de la iglesia, ya que es donde se comenzó a difundir la palabra de Dios en todo el mundo. Después de esto, los apóstoles comenzaron a dividirse y a compartir la buena nueva por todo el mundo. Y de todo esto es de lo que habla Hechos de los Apóstoles. Descubrimos de la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo es Dios. Y es Dios porque es eterno, es omnipresente, es omnisciente, es todopoderoso, es milagroso, es creador, tal como Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo también es una persona. ¿Por qué podemos asegurar que es una persona? Porque toda la Sagrada Escritura nos muestra y nos demuestra que el Espíritu Santo aconseja, enseña, testifica, convence, escucha, habla, dirige, anima, envía, se entristece, puede ser probado y resistido tal y como una persona. Las sectas falsas y las doctrinas erróneas, los falsos profetas y los falsos maestros enseñan que el Espíritu Santo es una energía. Pero una energía no se enoja, no se entristece, no envía, no tiene voluntad. El Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo es Dios y es una persona. El caminar en el Espíritu o en la carne. El deseo de la carne es contrario al deseo del Espíritu. En Gálatas 5 del 16 al 18 dice: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. El querer el bien está en nosotros, pero no el hacer, y es un conflicto que vamos a tener toda nuestra vida, tal como lo dice en Romanos 7 del 15 al 21. Ahí se describe la lucha que habrá siempre dentro de cada creyente. Dice Pablo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Nosotros podemos decidir obedecer al Espíritu u obedecer a la carne. Si yo obedezco a la carne, voy a tener los resultados de caminar en la carne, las consecuencias. Y si yo obedezco al Espíritu, voy a tener los resultados o las consecuencias de obedecer al Espíritu. Entonces, ¿cuáles son los resultados de caminar en la carne, de andar en la carne? Gálatas 5 del 19 al 21 nos manifiesta 17 obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán al reino de Dios. Y lo único que nos trae son daños. Lo primero son daños al cuerpo. Los pecados que dañan el cuerpo son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, los pleitos, las contiendas, los homicidios, las borracheras y las orgías. Traen enfermedades, traen descomposición, corrupción, dañan el cuerpo, hacen que la vida dure menos, que la calidad de vida sea menor. Pero también hay daños al alma, y estos daños al alma los producen las enemistades, los celos, las iras, las disensiones y las envidias. Y muchos de estos daños al alma también se transfieren y producen daños al cuerpo. Y también hay daños al espíritu, y son los más graves, que es la idolatría, la hechicería y las herejías. Recuerden, los pecados al espíritu, los daños al espíritu son más graves que los daños al cuerpo. Pero si obedecemos al espíritu, entonces vamos a disfrutar los resultados de caminar en el espíritu, que son 9, de acuerdo a Gálatas 5:23, que dice que el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Esto trae beneficios al cuerpo. La paciencia, la mansedumbre, el dominio propio hacen que nuestra salud mejore, hacen que tengamos una mejor calidad de vida. Pero también hay beneficios al alma, que nos llenan de paz, que son benignidad, bondad y fe, que nos hacen ser mejores personas. Y hay beneficios al espíritu que mejoran nuestra relación con Dios y con los que nos rodean: amor, gozo y paz.